La superficie arrasada por la lava emitida por el volcán Cumbre Vieja ha alcanzado las 753 hectáreas. Según los últimos datos emitidos por Copernicus, un programa de satélite de la Unión Europea, 1.835 construcciones han sido destruidas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que los últimos análisis científicos indican que la debilitación del volcán de La Palma no se aventura que vaya a ser inminente. Torres ha explicado que la debilitación del volcán depende de la cantidad de dióxido de azufre que emite a la atmósfera, apuntando a unas 100-500 toneladas como niveles más óptimos, cuando ahora todavía hay miles.